el litoral de Salobreña es un litoral con una importante riqueza natural y paisajística, pues conjuga ambientes muy diversos, como son las playas, que por todos conocidas, pero también cuenta con la desembocadura del río Guadalfeo y una zona de acantilado en la parte del Caletón. En el inicio de las playas de Salobreña encontramos un ecosistema muy singular, que es la desembocadura del Guadalfeo, que nos permite conocer, junto cuando paseamos por la playa, esos ecosistemas ribereños y con la presencia de numerosas especies de aves, entre las que podríamos destacar las garcetas, las fochas o los anas de reales. La mayor parte del litoral de Salobreña está, como todos conocidos, ocupado por las playas, fundamentalmente por la playa de las Charcas y por la playa de la Guardia, que son dos ecosistemas arenosos muy singulares, porque además del efecto de playa, tienen elementos naturales de interés, como son algunas pequeñas comunidades de flora que vive en la arena, que se denominan marítimas, y luego unos fondos marinos de arena, en donde podemos encontrar una numerosa comunidad de especies de peces, entre los que podríamos comentar pues herrera, en castañuela, lisa, etc. Dentro de las playas de Salobreña encontramos también dos formaciones rocosas, una que es el Peñón de Salobreña, que es un antiguo islote litoral, y otra que son los acantilados del Caletón, que están dentro de una zona especial de conservación denominada Tesorillo Salobreña, que es un espacio natural protegido de altos valores que permite dar paseos por tierra y hacer inmersiones con gafas y un tubo para conocer la rica flora y fauna que hay en los fondos marinos de Salobreña. Esta riqueza natural y paisajística, por tanto, puede ser conocida en un breve paseo de menos de una hora de duración, donde podamos pasear por el río, por las playas y por los acantilados y conocer su diversidad paisajística y natural.